Bueno, a ella ya la conocen, Dizzy, es como la vamos a estar llamando. ¿Qué onda, Dizzy? ¿Estás emocionada? Sí, un poco, y un poco nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Si ya habías ido a grabar. Sí, pero pues así no. Así no, ¿cómo? Como en este tipo de lugar. ¿Muy solito? ¿Te da miedo? No tanto, pero sí. Es nervio nada más, no es miedo. Ajá. De todos modos, ya sabes que pues te venimos cuidando, no hay problema. Sí. De todos modos, algo que quiero que comentes y que decías es de que lo que venías platicando la otra vez, que tienes como esa facilidad como de sentir energías, o Sí, me tengo una facilidad por parte de mi familia, de mi mamá, ajá. de sentir energías, ya sean pues así que muertas, y sentirme pues así muy, más por las energías, muy vista, muy agarrada por ellas. ¿Y eso desde cuándo te ha pasado? ¿Desde que te acuerdas? Desde que empecé como a experimentar tipos de lugares así, o empezaba a llegar a mi casa en las noches o cosas así. O sea, ves cosas, ves sombras y así. Sí. A veces son, por lo que luego pasa en mi mente, a veces son buenas, a veces son malas, pero más o menos tengo esa protección por parte de mi familia porque pues fue algo que me tenían que empezar a, como a tratar. Ok, entonces en tu casa has vivido cosas así. Sí. Bueno, visto sombras y así. Las sombras en mi casa tanto no, pero que sí me lleguen a pasar cosas así de que tocan puertas o ventanas o cosas así, sí. ¿Y soñar cosas? Solo han sido no soñarlas, pero escuchar voces que me gritan al oído. Ok, vale. ¿Cuántos años tienes? 18. Perfecto. Entonces, bueno, esta DC va a estar jalando con nosotros como nueva miembro. Entonces la vamos a ver por acá. Entonces, ¿algo más que quieras agregar? No. ¿Nada? No. Bueno, ahí poco a poco se te va a ir quitando la pena. ¿Vale? Sí. ¿Desde cuándo sigues el canal? Desde hace 6 meses. 6 meses. Sí. ¿Y tu video favorito? Cuando entras a un casino. Bueno, es que he entrado a varios, pero bueno, no importa. Vale, pues, ¿tú estás lista? Sí. Vale, pues vámonos. Bueno, ya vamos camino. Ya saben que pues, venimos cuidando a Dizzy, Tony y yo. Aquí estamos súper solito aquí. Cero ruido, cero todo, ¿eh? Ahora no tenemos nada para cuidarnos ni defendernos. Vamos de vuelta a la cueva. La tercera es la vencida. Que ya ven que primero me atoré. Me animé a volver a venir con unos suscriptores, pero pues no pasó uno de los suscriptores. Estaba muy nalgón. Entonces venimos de nuevo. Ahora aquí la incógnita es si Tony pasa, porque pues Dizzy pasa facilísimo. Es una varita de anardo. Y yo pues también, ¿no? No estoy tan gorda ya. Vamos a ver. Tony va a pasar primero en la cueva para ver si hay necesidad de que nosotros entremos o no. Porque si no pasa él, pues ya ni modo que entremos nada más ella y yo y él se queda afuera, ¿no? Entonces vamos a ver si primero pasa él y ya pasamos todos. Vamos mientras caminando hacia la cueva. ¿No era más para allá? Es lo mismo. Ah, bueno. Dale, dale, dale. Te vas a caer. Es de madrugada, por cierto.
creo que eso es obvio, pero son como las... déjenme ver qué hora es. 12:32. Medianoche. Ahora no traje, les digo, nada de defensa, nada, absolutamente nada. Entonces esperamos que no vaya a haber sorpresas. Y esta vez no traigo el estabilizador. Entonces pido una disculpa si se ve algo feo. Iba a estrenar aquí la cámara nueva, ustedes todavía no la ven. Pero como en este lugar, pues vamos a tener que estar sub y baja. No puedo estar con el estabilizador que pesa bastante, ¿no? Entonces nada más me traje la pura GoPro solita para ponérmela ahorita en la cabeza, porque adentro de la cueva no sé cómo vaya a estar el rollo, pero voy a necesitar mis brazos para subir y bajar y ayudarle también a Dice. Bien grandota la cueva. Bueno, nada. Nada. Pasa, nada. Pásate. También se ve que hay otro hueco. Vas, sigue bajando. Ahí vengo atrás de ti. Ahora no me traje cubrebocas. No sé qué tan buena o mala idea fue eso. Que ya saben que siempre traigo cubrebocas. Miren, ahí está la de precaución de la otra vez. Inventes, ventajas de que tú estás súper chaparrita. A ver, párate bien. Párate así, normal. Sí, sin problema. Vale, pues ahí fue donde me atoré. Más adentro fue donde empezaron a hacer más el hueco los señores bomberos. Que si están viendo este video, pues agradezco. Vas, Tony. Tony va a entrar primero para ver si él pasa. Le damos. Mete la panza, Tony. Ya no pase. ¿No quieres que pase? ¿No quieres entrar? Dale, no pase. Ahí va el Tony Dice. Ay, ay, mi destino. No pase. Hay una parte, güey, que es un hoyito. Ajá. Está medio apretado, pero sí pasas, güey. Si no, ya mejor no le pruebes. Pero yo digo que sí pasas. Que fue ahí donde me atoré. Ya lo hicieron más grande, vas. No hay miedo, no hay miedo. No, es que ya falló mi lámpara. ¿Ya se descompuso? Sí. Aquí te alumbro yo, güey. No alcanza. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Segura? Sí. Vale, vale. Te hubieras traído sí, un pants, un pantalón, ya ni modo. Vas a regresar bien sucia a tu casa. Ah, todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Sí. Sale, jálate hasta el final, ahí va esta DC. No digas qué. Sí, tienes que pasar tú y el último yo, para que no te quedes aquí solita, ¿cómo crees? Y vete impulsando con tus pies. No, o sea, como si estuviera acostada. Ajá, tienes que acostarte completamente. Y te vas impulsando con tus pies. Ay. Yo ahorita te ayudo, lo que pueda. Ay, no. No quiero entrar yo. Ay, estás bien flaquita. No, pues me aprieto mucho. No, ponte así contra el suelo completa. Ah.
¿Así? Ándale. No más un pedacito del sol. ¿De qué? No más un pedacito del sol. No manches, si sí pasas, te, se ve que te queda súper grande. Oh. No puedo. Sí, facilísimo, ya pasó. No, no hay insectos. Está preocupada que si hay insectos ahí. No, pues la neta, mis respetos para Dizzy, porque pues sí, fácil se pasó. Vale, pues voy yo. Ay, el problema es que yo tengo que pasar con toda la mochila. Pero ni pedo. Así es esto. Déjeme acomodar la cámara. Voy. ¿Listo? Voy. Ahí se ve bien, creo. Disculpen si la toma no se ve bien ahorita, pero más no puedo hacer con la iluminación ahorita. Aquí fue donde me atoré la vez pasada. Aquí ya no atora, ya no pasaba. Pero como ven, ya hicieron el hoyo más grande, entonces ya puedo hasta mover mi cabeza. Pero aquí fue. Y obviamente si pasó Tony, pasó yo. Aquí ya está más grande, miren. Ahí está el hoyo. A lo mejor se ve grande por el gran angular de la cámara, pero no, sí está bien pequeñito. Miren, están ellos ya. Ya pasaron ellos. Aquí el hueco ya se hace más grande, afortunadamente. A ver, Tony o Diz, agarre la cámara, porfa, ¿no? ¿Sí pasa? ¿Eh? ¿Sí pasa? Sí, no estoy tan gorda. Ya no soy Donner el gordo. Adelgacé justamente para este spot. Como en la película, yo estoy en una diarrea de mi peso ideal. Es una película que lo dicen, pero no me acuerdo en cuál. Ahí está. ¿Cómo nos vamos a ensuciar todos? Miren, por ahí entramos. Estás bien puerco. A ver, tú, Diz, voltea. Sufrieron más que yo. No, casi no se ven sucios. Es que tú lo malo es de que no traías nada abajo. Mira, vuéltate tantito. No, es que el pedo es que se te ocurrió traer blanco. Me van a regañar. Sí, ya vi. Y yo igual. Ahí se ve todo sucio. ¿Qué crees que fue culpa de? Sale, pues bajas tú primero, Tony, o bajo yo. Ahí bajo yo si quieres. Sí. ¿Quieres una linterna? El problema es de que necesitas una mano. Entonces yo diría que veas con nuestras manos. Bueno, veas, perdón, con nuestras luces. Y ocupes tus manos libres. ¿O si quieres una linterna? No, estoy viendo la cueva. Vale.
Entonces. Cualquier cosa ahorita te dije. Vale. Uy, miren, eso que se ve como pelo, como colas de caballo. Raíces. No se caen, ¿verdad? No. Espero. ¿Qué? Miren, ahí se ve todas las partículas de tanto mira, polvo que hay aquí lata. Dentro. ¿Eh? ¿Cómo? Una lata. Ah. Hay otra. Vale. Vénganse. Tengan cuidado, ¿eh? ¿Dónde pisan? Cuidado. Sí, yo creo que es para la gente que no se pierda. Ándale, porque ya hay un hilo. Sí. No sé qué o tan sea, grande ¿cómo esté. ¿Nos vamos a perder? ¿Eh? ¿Eh? No, nos vamos a perder, ¿cómo crees? O sea, digo, la gente que ha entrado aquí. Pues a lo mejor lo pusieron para que no se fuesen ellos a perder. Pero no, nosotros no nos perdamos. Sí. Es que dice que hay. Dice que no entrar. Cuidado. Tarántulas. ¿Eh? No dice tarántulas. Ah, no, sí. Cuidado, tarántulas. Vamos, nada más tengan cuidado donde pisan. No entro de repente. Ya ni yo. Que me dan miedo las arañas. Miren. ¿Quién sabe de qué es tanto pelo? A ver, yo voy hasta adelante, síganse, espérense. A ver, quédense quietos. Me pareció escuchar algo. A no, ver, vámonos. No sé tú, vámonos pero en silencio. Escucho como que toca. Vámonos en silencio tantito. O sea, no vamos a hablar. A ver si escucha algo. Hoy. Sí. ¿Crees que hay alguien allí? Es que ahora sí sonó más cerca, güey. Sí, se escuchó más cerca. Alguien anda aquí. Síganse, síganse. No me esperen, síganse.